¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a este video donde, como lo verán en el título, vamos a estar hablando y haciéndole el review de los resultados del pago por evento WWE Royal Rumble, el pago por evento que terminó el día domingo. Pero antes de entrar en materia o en nuestro review, como siempre, decirles a ustedes que se sigan suscribiendo al canal, que lo sigan pasando, que lo sigan viendo, que le den like a este video, que comenta, que comparte. En la descripción, como siempre sabes, te dejo toda la información pertinente. Y como sabes, ahí están todas las redes sociales para que estés súper conectado, sigas súper atento y primordialmente te suscribas. WWE Royal Rumble 2015, la 28ª edición, tuvo lugar el domingo 25 de enero del 2015, a la redundancia, desde el Wells Fargo Center, allá en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Y nos vamos a ir directamente a lo que fue el pre-show. En el pre-show del Royal Rumble Match, como ya les había cantado, como ya nos habían cantado, íbamos a tener una lucha que al final la cambiaron, ¿no? Porque iba a ser una lucha de 3 contra 3 y al final de la nada WWE la cambió y vimos en el kickoff simplemente una lucha de parejas en la que The New Day, Kofi Kingston y Big E, acompañados de Xavier Woods, estaban enfrentando a la pareja de Tyson Kidd y Cesaro, acompañados por Natalya y Adam Rose. Como les comento, esta lucha iba a ser de 3 contra 3, al final resultó siendo 2 contra 2. Tengo que decir que esta lucha del kickoff no fue tan mala, en especial porque estaba Cesaro y Tyson Kidd. La verdad, le dieron un poquitico de plus a este kickoff del Royal Rumble de este año, o a este pre-show. La verdad, esta lucha no fue tan mala. El único que me molestó fue que la cambiaran a último momento. Iba a ser un 3 contra 3, resultó siendo un 2 contra 2 y creo que fue mejor, le subió el nivel. WWE se dio cuenta que si hubieran hecho un 3 contra 3 la hubieran embarrado. Hacen al final un 2 contra 2 y sencillamente decir que la victoria, ante mi sorpresa, se la lleva el equipo de Tyson Kidd y Cesaro, y la verdad me pareció una muy buena decisión. Nada más que decir de esa lucha: Cesaro y Tyson Kidd se llevan la victoria en 11 minutos, le dieron buena duración al pre-show, al kickoff, y yo le voy a dar una calificación de 3 estrellas de 5 posibles. En la siguiente lucha del pay-per-view, viviríamos una lucha de parejas, en la que el equipo de The New Age Outlaws, el Perro del Camino, Rock Dog y Billy Yun, los forajidos modernos, se están enfrentando a la pareja de The Ascension o La Ascensión, Connor y Victor. La verdad, esta lucha no me interesaba para nada. Sencillamente, yo aquí había dicho que ganaban los forajidos modernos, tomando como ejemplo el año pasado, el Royal Rumble del año pasado. Al final terminan ganando la pareja de Ascensión. Lógicamente, The New Age les hicieron aquí lo típico de las estrellas veteranas de WWE, dándole un push a los jóvenes. Nada más que decir de esta lucha, sencillamente la Ascensión se lleva la victoria en 5 minutos. No me gustó para nada, la verdad, y yo lo veo en una calificación de 2.4 estrellas de 5 posibles. En la siguiente lucha del pay-per-view, viviríamos una lucha por los campeonatos en parejas de WWE, en la que la pareja de Jimmy y Jay de Usos se están enfrentando a The Miz y Damian Mizdow en su revancha titular, lógicamente, de la pareja retadora. Esta lucha entre parejas no fue tan mala. Esto es de las parejas que están sosteniendo la división hoy en día, no fue del otro mundo. La lucha fue buena, fue movidita, la gente en su mayoría con Damian Mizdow conectados. Yo había dicho que la victoria se la llevaban las estrellas de Hollywood, por así decirlo, pero al final, dando buena lucha a ambos, la victoria se la llevan los Usos, y sí señores, siguen siendo los campeones en parejas y retienen pues por consiguiente los títulos, los Usos, y pues esto parece llevar lógicamente al rompimiento de la pareja de Damian Mizdow y el Miz. Esperemos a ver cómo WWE lo maneja. Yo me quise ir por mi predicción por un lado sorpresivo, porque WWE nos sorprendiera con un cambio de título. Al final no fue así, fueron a la segura y los Usos retuvieron los títulos. La verdad, una lucha interesante y de buen nivel y buena acogida por parte del público en Filadelfia. Buena lucha, nada más que decir de eso. Tuvo una duración de 9 minutos y medio y yo logré una calificación de 3.3 estrellas de 5 posibles. Los Usos retienen sus títulos. En la siguiente lucha del pay-per-view, viviríamos una lucha de parejas entre divas, por el título de las divas, en la que la pareja de Natalya y Paige se estaban enfrentando a la pareja de la campeona Nikki Bella y su hermana Brie Bella, de Bella's Twins, o las hermanas Bella. Era una lucha de 2 contra 2 por el título de las divas.
Resultó siendo una lucha normal de divas, nada del otro mundo, ahí decente. Como les comento, mejor no fue una lucha por el título, qué pena con ustedes. Pero WWE no lo había vendido como una lucha de 2 contra 2 por el título. Lógicamente, si ganaba el equipo de Paige, Natalia Paige se convertiría en campeona, o campeona mejor. Y si el equipo de Nikki Bella y Brie Bella pues ganaba, lógicamente Nikki seguía reinando. Al final la lucha no fue por el título. También cancelaron esa estipulación, al igual que con el pre-show. Vamos a tener 3 contra 3 y nos dieron 2 contra 2. Aquí nos dieron una lucha sencillamente de 2 contra 2 en parejas. Tenían rivalidad, tuvo sentido más o menos. La lucha a nivel no fue tan mala. Buenos spots por ahí entre las divas, nada del otro mundo, normalita. Aquí con este show, lógicamente, esta lucha se dio sencillamente por el show de Total Divas. Pero bueno, eso ya es otro tema, perdón. Y pues sencillamente aquí, como lo cantamos o como yo lo había predicho, la pareja de The Bellas Twins, Nikki Bella la campeona y su hermana, se llevan la victoria sobre las retadoras de Paige y Natalia. Nada más que decir de esto, sencillamente que The Bellas Twins, Nikki y Brie, se llevan la victoria en 8 minutos y yo logré una calificación de 2.8 estrellas de 5 posibles. En la siguiente lucha del pay-per-view, uno de los main events, viviríamos la lucha triple terror match o la triple amenaza por el campeonato de la WWE Mundial Pesado o WWE World Heavyweight Championship, en la que el campeón Brock Lesnar, la bestia encarnada, acompañado por Paul Heyman, se está enfrentando a John Cena, líder del Senation, y a Seth Rollins, Mr. Money in the Bank, acompañado de JJ Security, James Noble y Joe Mercury. Y la verdad, esta lucha fue la que salvó el pago por evento. Fue una lucha bien interesante, muy agradable esta lucha triple amenaza. Se sabía que esta lucha iba a prometer mucho y la verdad esta lucha salva este pago por evento. Interesantísima lucha, muy buenos spots. En un momento la lucha inicia rápida, la lucha inicia volcada, todo el mundo conectado y metido. Muchos con John Cena, una parte con Rollins, una parte en su mayoría con Brock Lesnar. La lucha empieza bien, Lesnar empieza a dominarlos en el principio, con suplex alemanes, aplicó bastantes. Después Seth Rollins trata de reaccionar, John Cena también se vio bien, sacando arsenal por ahí nuevo. La gente apoyando a los tres en su mayoría por ahí, un 25 y un 25 con Rollins y Cena, un 50% o más con Brock Lesnar, el campeón. Lógicamente Lesnar se le vio muy bien en estado físico, retornando aquí en este pay-per-view, haciendo su defensa después de casi 4 pay-per-views, como les mencionaba en mis predicciones. La verdad ya era hora de que lo defendieran en este evento de los 4 grandes. Mr. Money in the Bank, Seth Rollins, se vio perfectamente bien. Este es Seth Rollins que tenía la chance con su maletín, al final de todas maneras no lo cobraría. Pero la verdad fue una lucha interesantísima, se dieron con todo, se dieron a las afueras del ring, se dieron en la mesa. En un momento Brock Lesnar apartó a Carlos Cabrera y a Carlos Cabrera ya, por ahí llegó un mensaje, a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich, o mejor, y a Marcelo Rodríguez, que apenas ya estoy pensando en Huguito, una lástima que no hace falta Hugo, comentario en español, a Carlos Cabrera y a Marcelo Rodríguez los aparta de la mesa, los quita, hacen movidas extraordinarias sobre la mesa. Después al final Brock Lesnar aparta a ellos, va a aplicarle un F5 a Cena, no lo consigue. Rollins le aplica el Curb Strong, Cena le aplica 3 ajustes de actitud casi encima de la mesa, la rompen y Lesnar queda lógicamente ya gastado allá en la mesa, recibiendo prácticamente en un momento la alianza entre Rollins y Cena. Después Rollins y Cena se dan muy bien, se aplican sus finishers, dramatismo en el combate de un lado y del otro. Cena también trata de hacerles el STF, ajustes de actitud, dos Curb Strong. Se pensaba que Brock Lesnar estaba perdido, después JJ Security intervienen, John Cena le aplica un doble ajuste de actitud. En el principio recordemos que Lesnar le aplicó un doble suplex a estos hombres de la seguridad con uno en cada brazo, la verdad parecían muñecos de trapo para Lesnar. Después Lesnar ya estaba ya caído, como les comento, en la mesa, la gente gritando This is Abson. La verdad fue un combate bien interesante, a mí me agradó la verdad esta lucha, que era la que prometía para salvar el pago por evento. Después Lesnar ya sin reacción, Paul Heyman preocupado llama a los médicos, se pensaba que Brock Lesnar estaba fuera de serie, por así decirlo, porque la verdad le dieron con todo a Lesnar. Cena y Rollins se rifaron muy bien, se dieron muy bien metidos todos ahí. Lesnar se levanta de la mesa, reacciona, vuelve al combate con más furia, ataca a Cena, ataca a Lesnar, le aplica el F5 a Cena, intenta el Cruise Strong. Seth Rollins no lo consigue, F5 para Seth Rollins, 1, 2, 3, y sí señores, Brock Lesnar, como diría Paul Heyman,
retiene el campeonato de la WWE Mundial Pesado y, como lo predije, sigue siendo el campeón de WWE Mundial Pesado, valga la redundancia, la bestia encarnada, Brock Lesnar, en una triple amenaza que la verdad dejó muy buen sabor de boca y fue bien interesante. Muy buena actuación por parte de los tres, pero al final el conquistador retiene el campeonato y prácticamente irá a WrestleMania con el título en el main event, lógicamente, en esta ruta o en este camino que nos indica WWE, con el ganador del Royal Rumble, que ya estaremos mencionando más adelante, para enfrentarlo en WrestleMania. Buena lucha, la mejor de la noche sin duda alguna. Brock Lesnar retiene, tuvo una ovación de 23 minutos y medio, y yo le voy a dar una calificación de 4 estrellas, de 5 posible. La verdad merece las 4 estrellas de esta lucha, y Brock Lesnar sigue siendo el campeón de WWE Mundial Pesado. Y señores, nos vamos al main event de la noche, del Royal Rumble Match, la batalla real de 30 hombres, por una oportunidad, o tiquete dorado, boleto dorado, al main event en WrestleMania, para enfrentar, lógicamente aquí, seguramente ya Brock Lesnar, con su retención de título. El Royal Rumble empezaba en la entrada número 1 con el Miz, y en la entrada número 2 con R-Truth. La verdad, este Royal Rumble pues no inicia tan bien como anterior Royal Rumbles. La entrada y la entrada, la verdad, fueron sorpresivas. No esperé, la verdad, que empezaran con el Miz y con R-Truth. Fue sorpresivo. Después siguieron entrando por ahí superestrellas. Por ahí entró en la número 3 uno de los Dudley Boys, de Bubba Ray Dudley, o uno de los Dudley Boys de los 3D. Gran, ya se sabía, ya por ahí habían hecho algunos comentarios. Este hombre de los grandes y añejos, por así decirlo, clásica pareja de los Dudley Boys, uno de ellos, Bubba Ray Dudley, la verdad hizo buena lucha. En un momento se alía con R-Truth y eliminan al Miz. Después entra Luke Harper por ahí, también entra en la entrada 5 Bret Wyatt. Después de Bret Wyatt se pensaba que iba a entrar Luke Harper y Curtis Axel y Eric Rowan, que no ganó derecho a hacer en el Rumble, le quita la posición, entra Eric Rowan, se arma ahí un tropel entre ellos, siguen entrando superestrellas. En la entrada número 10 entró Daniel Bryan, The Yes Man. Entró en la entrada número 10, en mi número favorito. Daniel Bryan, se pensaba que iba a ser una lucha interesante. Daniel Bryan, de hecho, no hizo tan malo en su momento que tuvo en el Rumble. Después siguieron entrando por ahí superestrellas. Por ahí también vimos el regreso de The Boogie Man, o este carnicero, este personaje ya se sabe aterrador de eras pasadas. De todas maneras, Bret Wyatt lo despachó, lo eliminó. Bret Wyatt eliminó muchísimas superestrellas en este Rumble, lógicamente, pues no tiene el récord, lógicamente, pues, de Roman Reigns el año pasado, pero sí eliminó bastantes superestrellas, por ahí unas 6, unas 8, creo. También entró por ahí Diamond Dallas Page, DDP, también se esperaba que entrara por ahí Diamond Dallas Page, ya estaba cantado. Ahí entró, no hizo tan mal las cosas, entra Rusev, por ahí vimos a Stardust, la lucha fue movidita, lógicamente el dominio por más de unos 40 minutos fue de Bret Wyatt. Siguieron entrando superestrellas, entró por ahí Dean Ambrose, la gente se quería caer cuando entró Dean Ambrose ya en las últimas entradas. También entra en las últimas entradas el VIP Show, entra por ahí en la entrada 30 Dolph Ziggler y el Coliseo se quería caer. Lógicamente el Coliseo muy molesto, ya retrocediendo un poquito por la eliminación de Daniel Bryan. Lo elimina Bret Wyatt y muy rápidamente, la verdad, yo creo que si Bryan duró más de 7 minutos en el Rumble estoy exagerando. Fue eliminado Daniel Bryan por Bret Wyatt y la verdad la gente empezó a disgustarse en algunos pasajes, gritando boring, boring, aburrido, o queremos a Bryan, o yes, 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 en referencia al hombre de la barba. Y al final pues ya en nuestras predicciones lo habíamos dado como uno de los grandes candidatos, pero lógicamente ya eliminado la gente, pues creo que ya no lo tenía pues lógicamente en el panorama. Bryan sale muy rápido, no hubo Randy Orton, no hubo Sheamus, no entró Chris Jericho, no hubieron los matadores, no hubo Rey Mysterio, no entró ninguna diva, una lástima por Tamina, pero bueno, no entró ninguna, ya que se puede hacer. Entra Roman Reigns ya en los últimos tramos de la lucha, Roman Reigns contra Kane y el Big Show, que se alían, Kane y el Big Show limpian la casa, simplemente quedan ellos dos con Roman Reigns y Rusev, que queda, se va por debajo, se elimina por así decirlo, se rueda para el ring, cae sobre el ring, espera ahí. Y Kane y el VIP Show atacan a Dolph Ziggler, a Dean Ambrose, a Bret Wyatt, los eliminan a todos, quedan con Roman Reigns. Roman Reigns elimina al VIP Show y a Kane. Suena la campana y daban oficial de ganador a Roman Reigns. Se olvidaban de Rusev, el hombre de Rusia, la
Kane y Big Show vuelven a interferir y de momento la música de The Rock. The Rock is cocking y La Roca vuelve a aparecer en un Royal Rumble y hace su regreso este año. Lógicamente para ayudar a Roman Reigns, ustedes saben que en la vida real son familiares. Ataca al Big Show, ataca a Kane, lo saca y Roman Reigns se encarga de sacar a Rusev y ahora sí era oficial. Roman Reigns se llevó a la edición del Royal Rumble y sí señores, The Superman gana este Royal Rumble Match en la edición 2015. Como yo lo había pronosticado, la verdad, entre él y Bryan estaban las opciones. Y al final, pues la gente no le gustó mucho este resultado en algunas partes. Por ahí un 50, un 40% no le gustó. Y pues lógicamente lo que WWE hizo fue jugar a la segura, traer a La Roca para que este momento de Roman Reigns no se viera tan opacado como el Rumble pasado, en la que el Animal Batista pues no ganó. O mejor, ganó el Royal Rumble, pero fue muy abuchado y uno de los peores Royal Rumble de la historia del año pasado. Aquí tratan de traer a The Rock para darle un poquito de protección a Roman Reigns, por así decirlo. Ya se saben que son familiares en la vida real. Pero al final, Roman Reigns, ante el abucheo, el disgusto, el agrado de muchos, se lleva la victoria. Era uno de los grandes favoritos y irá a WrestleMania, tiquete dorado, muy seguramente para enfrentar a Brock Lesnar. La verdad, este Royal Rumble no fue nada del otro mundo. La verdad, sencillo, una batalla real media, lineal, baja ahí media. Nada más que decir de esto, Roman Reigns se la lleva. Este fue un rápido repaso del Rumble. Roman Reigns se la lleva en 60 minutos, una hora de nuestro Royal Rumble. Roman Reigns va a WrestleMania y yo le voy a dar una calificación a este Royal Rumble Match de 3.4 estrellas de 5 posibles. A muchos les gustaron el resultado y a otros no. Ahí está la caja de una vez, les digo para que comenten sus opiniones. Al final Roman Reigns se lleva el Royal Rumble Match. Y bueno señores, sencillamente decir que este Royal Rumble del 2015 fue un pago por evento un poquito mejor que el del año pasado. Eso sí hay que admitirlo. Fue mejor que el del año pasado por ahí en una media, por así decirlo. Medio bajo, bajo medio, más o menos. Un 3 por ahí de entre 1 y 5, un 3 subió el Royal Rumble en esta oportunidad. Fue mejor que el del año pasado, la verdad. Las luchas no fueron tan malas, el pre-show no fue tan malo. Por ahí las luchas más bajas fueron la de la Ascensión contra los New Age Outlaws, la de las Velas con Paige y Natalia. Los Usos y Miz Dow hicieron un buen trabajo. La lucha que salva el pago por evento es la de la triple amenaza por el título. Y el Royal Rumble Match que no se quedó tan mal. Pero bueno, al fin a muchos les gustarán los resultados, a otros no. Al fin de cuentas, o al final ustedes tienen su última palabra, su decisión final, su criterio. Díganme qué opinan de este Royal Rumble 2015. Comenten abajo en la caja de comentarios. Recuerden, síganse suscribiendo, sigan pasando el canal, síganlo viendo, observando, analizando, síganlo muy de cerca. Sigan ahí enchufados y no siendo más, a todos ustedes, gracias mil y recuerden, this year new revolution. Nos vemos, chao.